Con mucho gusto quiero complacer varias solicitudes que me han hecho de que opinemos, de que demos un concepto de qué ha pasado este año en el sector turístico, qué va a pasar en el segundo semestre y cómo vemos nosotros lo que pudiera suceder para el año entrante después de un cambio de gobierno como va a suceder ahora el 31 de diciembre. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Primero, es importante que ustedes sepan esto. Llevamos muchísimos años, y cuando digo muchísimos son 7, 8, en que los porcentajes de ocupación de la hotelería de Medellín ha ido en forma ascendente. Este año, con las vacaciones de medio año, con las vacaciones del mes de octubre y con lo que se presume va a llegar al finales de año, con certeza absoluta que en el mes de enero del año 2016 podemos hablar de un más o menos entre un 2 y un 2.5 de aumento con relación a este año que está cursando. Pero concretemos un poquito qué puede pasar en el segundo semestre. Ya pasó Colombia Moda, ya pasó la temporada vacacional, ya pasó la Feria Aérea Extraordinaria y muchísimas actividades más desarrolladas, casi la mayoría de ellas en Plaza Mayor. Pero hay una actividad que va a desarrollarse en el mes de septiembre y que sí es vital para que la tengamos en cuenta, porque Medellín va a dividirse en dos etapas absolutamente, antes y después del Congreso Mundial de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que va a realizarse en la ciudad de Medellín en el mes de septiembre, donde vamos a tener la oportunidad de conocer los desarrollos turísticos del mundo que nos van a traer experiencia, pero además que van a conocer qué hemos realizado nosotros en el sector de la industria y que lógicamente se van a convertir en embajadores que van a fomentar, van a hacer los mejores propagadores de qué está pasando en realidad en el sector de la industria turística en Colombia y especialmente de Medellín. Ese hecho, démosle importancia. A ese hecho todos tenemos que vincularnos. A ese hecho los gobiernos y toda esta serie de empresas de actividades turísticas que les he mencionado están conscientes de eso. De manera pues que si todos aunamos ese esfuerzo, si todos nos ponemos del lado positivo de aceptar que la industria turística es el mejor desarrollo que puede tener un país, una ciudad, para lograr una actividad que reduzca la pobreza de la ciudad, en ese momento, cuando nosotros aceptemos eso totalmente, podemos decir que hemos triunfado. En todo caso, yo creo que el gran resumen que les puedo decir a ustedes de que este segundo semestre va a ser magnífico. La industria gastronómica ha crecido, la hotelería ha crecido. Solamente con decirles que en diciembre se inaugura un centro de convenciones en Río Negro y que en el mes de octubre del año entrante vamos a tener también un nuevo hotel que va a cumplir una misión importante en el desarrollo turístico de la ciudad. Resumen, gran resumen, positivo, para que todos entendamos que la industria turística se impuso en la ciudad de Medellín por encima de cualquier otra actividad. Muchas gracias.